Chavales, aquí Dani PR17 comentando. Y bueno, acabamos de ver a unos colegas que han estado jugando en el Teodosio y ahí van 7-0. Y digo yo, ese ya está hecho, ya me están aburriendo. Los otros eran cojos, es que ni se movían. Es que yo ahí marco 8 goles, pero con la minga. Con la minga marco ahí 8 goles. Y nada, hemos venido a las lastras que vamos. Cualquiera se mete por ahí, vamos. Arenas movedizas, chaval, te hundes, te desapareces. Y nada, lo que hemos venido hoy es a zanjar un tema que me tiene, ya no harto porque ya paso, pero que me toca mucho los huevos cuando me nombran ciertas cosas. ¿Qué es eso de que no ha pasado nada? No jodas, nada le ha pasado a otros que no tienen nada que ver, no te jode. ¿Qué gente? Hay gente que no, yo no lo entiendo, macho. Que tú, o sea, en el 2012 yo estaba perfectamente, o sea, yo no tenía ningún problema. Nadie se metía conmigo. Yo me juntaba con mis colegas, alguna vez con mi primo, que es mi único primo y me cae bien, y luego también con otro amigo suyo que también me llevo muy bien con él. Pero es que yo no entiendo. O sea, en verano de 2012 conozco a una chica que digo yo, es muy maja, pero bueno, a mí me da igual. Yo conozco a mucha gente que no me interesa. Y nada, pero luego ya a partir de enero de 2013 ya la cosa cambia. Ya de repente hay un cumpleaños. Bueno, me invita, vale, bien, me lo paso bien. Y bueno, todo parecía ir bien. Pero hasta que ya me empezó a hablar. Bueno, me hablaba así bien. Estaba bien ahí, claro, cuando hablas a alguien así sin conocerle bien. Ya bien, normal, no sé. Y claro, ya te empieza a hablar, te dice cosas que te gustan. Vale, está bien. Perfecto, sin problemas. Tú sigues con tus ideas, pero claro, esa persona sigue diciendo cosas que a ti te gustan. Y al final, pues claro, te acabas enamorando. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Yo me enamoro por la cara de las chicas. Y las chicas tienen una cara que me gusta. Y luego veo que su actitud es buena. Y eso, pues claro, me acabo enamorando, pues entero. O sea, hasta la punta de los pelos del pie. Y nada, de esto todo perfecto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta ahí todo perfecto. Luego también he de reconocer que lo mismo hay alguna cagadilla hice, pero no creo que la jodieran a esa persona. Pero bueno, ya a partir de junio, ya llega el verano, ya no está tan sola y ya empieza a verse cómo es. Ahí ya se empiezan a ver indicios de cómo es. O sea, ahí se ven ya los primeros indicios. Ya empieza a pasar de mí. Ya yo me empiezo a mosquear porque, no sé, es una cosa rara. Estaba mi mente un poco, no sé, rara. No sé cómo decir. Y no sé, me salían las cosas solas. No sé, me rayaba mucho. Yo me rayo mucho, no sé. Y nada. Ya empezaba julio y ya empezaban las discusiones, los enfados por tonterías. Al principio mío, vale, al principio mío, vale, es mi culpa al principio, vale. En julio es mi culpa por enfadarme, porque me enfadaba por cosas que no lo quería hacer a posta, pero no sé, me empezaba a rayar y no sé cómo decirlo. O sea, es mi culpa, pero no sé por qué era así. Y bueno, ya en agosto ya se empezaban a vislumbrar cambios. Ya había bloqueaditas de WhatsApp y esas cosas. Bueno, en el fondo no es tan raro, no sé. Si alguien te molesta, yo también lo hago, me bloqueo y fuera. No pasa nada. Bueno, en agosto pongamos que puede ser mitad mi culpa. Luego ya en septiembre, ya no, ahí no. Ahí ya no, ahí ya. Yo la estoy apoyando todos esos meses. Ahora que no, estoy muy lista. Yo también sé decir cuando me apoyan. Apoyando, como ahora tengo un montón de gente, cojo la extensión, le digo.
bueno, ya en octubre, ¿qué te voy a decir? Ya los enfados eran típicos. No sé, pasa una cosa en octubre que es que no la voy a decir, porque paso. O sea, paso, totalmente paso. Mira, en octubre ya me empecé a enfadar yo porque ya estaba harto de cosas que veía por ahí, actitudes y esas cosas. Mira, en octubre ya seguían las bloqueaditas y esas cosas. Pero bueno, luego no sé, pasaban dos semanas y no sé, como yo estaba rayado con el tema y no sé, me estaba afectando ese pasado. Enfados ya también eran de semanas, ya ahí ya la culpa no era mía, ahí ya dejó de ser la culpa mía, porque ciertas personas se empezaron a meter conmigo, o sea, a meter conmigo, sí, solo porque hablo con otra persona se meten conmigo. Muy bien, me encanta la sociedad, me encanta. A mí sí me molesta que un tío hable con otro, me meto con él y fuera, como el otro me va a apoyar, le hacemos un 2-1 y ala, y fuera, ¡cago en Dios! ¡Puta madre! Y nada, se meten dos contra mí. Claro, y yo claro, enamorado, pues todo el daño psicológico, venga, todo el daño moral, todo ahí. A joder bien, ¿saben que están jodiendo? No creas que paran. Siguen jodiendo más. Y se empezaban a meter conmigo. Y solo porque yo me defendía, la culpa era mía. Me cacho la polla, tío, me cacho la polla. Y yo te lo juro que yo con esta gente, yo ya no puedo más, ya me duele la tripa de tanto. Y nada, se tienen que meter conmigo. Y bueno, ya en enero, ya no estaba nadie a mi favor, estaba ya todos en mi contra. En enero, ay, enero. Enero que ya, la cosa ya, ahí fue el cambio total. Cambio drástico, cambio definitivo. Nuevas mentalidades. Ponerme más los huevos, esas eran las nuevas mentalidades. Porque como sabían lo que cuál era mi situación, sabían que tenían un desarrollo. Y nada. Ahí me estaban jodiendo. Y joder, cómo me jodían. Nada, luego ya en febrero ya empezaban ya las bloqueadas ya en semanas, ya pasábamos a meses, enfados de meses, pero no sé. Yo a partir de esa época, ya de marzo, abril, ya me empecé a olvidar un poco. Pero es que luego, cuando yo ya me olvidaba, otra vez venían a mí. Y me hacían otra vez recordar todo, es que lo tenían todo planeado, o sea, dejaban unas semanas para que sabían que yo me fuera olvidando, pero luego volvían otra vez porque sabían que me iban a joder ahí, disfrutaban jodiéndome. Y nada, luego ya en junio ya sí que fue la más gorda de todas. No, ya se enfadaban conmigo, pues yo qué sé, pues si están corriendo por aquí ahora por el suelo, se tropiezan con esta piedra. Y es mi culpa también es mi culpa. Hasta por eso ya se enfadaban. Cosas que es que, vamos, ¿cómo va a ser mi culpa que haya una piedra ahí? Pues igual de razón tenían con echarme a mí la culpa. Y es que me cacho la polla, colega. Me cacho la polla. Es que ¿cómo es esa persona? Es que ¿cómo cambia? ¿Qué cara tiene? ¿Qué jeta le echa la vida? Cuando está sola, bien, bien cariñosa que es. Y luego cuando ya empieza a tener gente, ya se empieza a poner borde, chula. Es que encima es una chula, que se cree aquí. No jodas. Porque no me quiero poner burro. A mí no me conocen enfadado todavía, no. A mí no me conocen enfadado. Yo como me enfade, soy capaz de reventarle a un tío y matarle. Ahí le mato ahí a patadas, o a puñetazos, o a lo que sea. Yo tengo una rabia que como me entre la rabia es que no paro. O sea, lo reviento todo. O sea, no paro. Un puto Katrina, igual. Soy un puto Katrina. Como me enfade, he reventado una puerta de una patada. O sea, en mi casa la he reventado. O sea, la he roto de una hostia. Solo de una hostia.
eso se lo hago a un tío y le parto la puta cabeza. Me da igual cómo sea, le reviento, le pego una patada en la cabeza y le mato, ay, es que le mato. Y nada. Bueno, ya estamos por julio, ¿no? Bueno, en julio. Llevaba un mes sin saber nada de mí. Bloqueado, como siempre. Me desbloquea. Se hace la maja otra vez. Pero yo ahí ya... Ahí no me engañas. No me engañas. Yo ya sabía con qué intenciones venías. Yo ya sabía con qué intenciones venías, maja. Querías ya, como ya me había olvidado, ya estabas tú mal, querías joderme un poquillo, ¿no? Para verme sufrir y alegrarte tú. No te jode. Qué cachonda, vamos. Ahí está. Ahí está. Estoy yo bien ya, yo ya me había olvidado, pero vuelve otra vez. Y bueno, en agosto es que... En agosto ahí se veía realmente ya cómo pintaban las cosas. Porque yo veía que siempre me tocaba hablar a mí. O sea, era muy maja, pero me tocaba hablar a mí siempre. Y yo digo, no jodas. Me voy a preocupar de alguien que no se preocupa de mí. No me hagas reír, hombre, que me empieza a doler la tripa aquí. No me hagas reír. Ya en agosto yo... O sea, yo no dije nada y digo... Ya verás, como no digo nada... Y estamos todo el mes sin hablar nada, ni una palabra, ¿para qué? Y bueno, luego en septiembre, claro, empieza el curso, te vuelves a encontrar con la gente y esas cosas, ¿no? Pues empieza el instituto y yo, claro, iba a un curso ahí de vigilante, ahí al lado del laguna y claro, era inevitable que algún día, yo justo salí a las 2:30, justo a la misma hora que ellos más o menos, y algún día era inevitable que la viera. Maja, sí, maja por hacérselo. Porque vamos, tiene más caras que vamos, que Segovia entera. Ya, cuando ya pasa una semana ya se veía otra vez cómo iba. Yo ya sabía cómo era la situación. Ya, no te creas que a mí ya, no tenía nada que ver a como antes. Ya me había olvidado, me lo había sacado todo de la mente, por suerte. Me había sacado toda la mierda. Había formateado el disco duro y ya no había nada. O sea, ahí, de ese tema, nada. Así que nada. Luego ya en octubre ya, ahí está, ya del todo, se acabó. Yo estoy harto ya. Llevo soportando que me insulten, que se metan conmigo, que me hagan de todo, todas las putadas a mí, siempre a mí. Algunas me las he ganado. Sí, pero a ver, hay que diferenciar entre estar enamorado y joder a alguien indirectamente, a joderle a posta. Y encima, que ves que le haces sufrir, como tú estás mal, disfrutas viéndole sufrir y sigues. O sea, eso es rastrero. O sea, eso es rastrero, chaval, es rastrero, totalmente rastrero hacer eso. Pero así es la gente. La gente, o sea, en realidad no te creas tú que disfrutan con sus cosas, no. Disfrutan más jodiendo a los demás. Jodiendo a los demás. Y bueno, ya es un tema que es que encima me cacho la polla cuando todavía me dice que no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Qué me estás contando que no ha pasado nada? ¿Nada es lo que he hecho yo? Yo un mes jodí, un mes, sin querer, porque estaba enamorado. Bah. Pero bueno, ya por fin esta mente ya se ha librado de esa mierda. Que con toda la gente con la que hablo dice lo mismo que yo. Así que yo tranquilamente... Yo ahora mismo, o sea, estoy aquí dando una vueltecita, pim pam, GTA nivel 96, estoy con mi curso de fontanería por las tardes, por las mañanas con mi curso de oficina, que me queda una asignatura que le han puesto nueva este año, que nos han obligado a darla, nos hacen ir un día a la semana para tocarnos la polla, y bueno, ya si sale algún currito por ahí, pues habrá que trabajar y esas cosas, que a mí no me importa trabajar, fíjate tú, yo prefiero trabajar y tener dinero que estar así sin dinero. Así que nada, chavales, esta tarde jugaremos ya la Liga de los Municipales, que empezamos ya con los Atléticos de Segovia ahí a tope de power, y a ver si se nos da bien la cosa, porque no voy a decir que vamos a ganar porque no conozco a nadie, y bueno, hay que ir con tranquilidad poco a poco. Así que nada, son unos cracks los de mi equipo, son gente muy maja, todos españoles, son buenísimos, o sea, podemos hacer una temporada buena, así que nada. Yo creo que ya, bueno, va siendo hora de que me vaya a casa, comer y esas cosas, que luego a las 4 hay que ir para el perico y estar allí un poco ahí, para ver un poco ahí cómo se cuece la cosa. De momento lo que he visto en el Teodosio, vamos, me ha dejado perplejo. Gente jugando sin espinilleras, sin número. ¿Estos tíos de qué van?
Que estos son los municipales, chaval. Que esto no es jugar en la nueva, en el reloj, en los triangulares de estos. Que han pasado 4 minutos, esas 7 y ya te dicen dos últimas. No, chaval, aquí se juega 25 minutos corridos. Con árbitro. Hay que llevar número, pantalón, camiseta reglamentaria y todo. Y espinilleras, por favor, no me jueguen sin espinilleras. Esto que es, parece esto una pachanga del barrio ahí, en las favelas brasileñas. Así que bueno, sin nada más que decir, se despide Dani PR 17. Este tema queda oficialmente zanjado. Paso del tema, paso, porque yo he visto cómo es la cosa y a mí no me van a seguir engañando. Ya me olvido totalmente y yo, vamos, que me digan que no ha pasado nada, es que ya me cacho la polla ya. Solo con que me digan esa palabra ya, no hace falta que me digan más. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pues esa palabra vale más que mil imágenes. Toma la vuelta a la tortilla, hombre. Así que, ala, sin nada más que decir, se despide Dani PR 17. Hasta la próxima.